quisiera que cada persona busque dos personas para saludar, un saludo así fraternal, pero de esos de a de veras, mirándole a la cara y bendiciéndole. Recientemente las noticias dicen que los científicos acaban de descubrir que el darle una señal, una caricia de cariño y de afecto a una persona, 7 veces, escuche, cada 7 veces que tú tocas a una persona con afecto y cariño, le añades de 2 a 4 años de vida a esa persona. Ahora, eso dice la ciencia, pero la Biblia dice, hermano, que a quien tú bendigas, yo bendeciré. Entonces, le creo más a la Biblia, pero qué bueno que la ciencia lo comprueba todo el tiempo. Bendiga a su hermano, dígale, te voy a regalar 4 años de vida en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Ya lo saludó? ¿Ya lo bendijo? Dígale entonces, ahora sí, siéntate tranquilo, hermano. Siéntete y siéntate tranquilo con 4 años más de vida. Gloria a Dios. Si le tocó la suegra bendecirla con 4 años más de vida, sonría porque Cristo le ama. Gloria al Señor. Vamos a cantar, hermanos, una canción que lleva por título En la calle 10. Ya el hermano mencionó nuestro nombre, Samuel Sánchez es mi nombre. Hace 14 años le entregué mi vida a Cristo en esta calle, la calle principal de mi pueblo, la ciudad de McAllen, Texas, el Valle de Texas. Y allí, a punto de suicidarme, acababa de salir de la cárcel por tráfico de drogas, y allí encontré a Jesucristo, y más o menos esto es lo que pasó. Aleluya. La del noviembre aquel, en una calle oscura, un carro se dejaba ver, poco a poco fue quedando. H10, son 14 años ya. Por primera vez me hizo inmortal, nací otra vez. ¿Cómo lo podré olvidar si Cristo estaba ahí cuando yo iba pasando por esa calle? Dígale gracias, Señor. Son 14 años ya del encuentro aquel, cuando por primera vez me hizo inmortal, nací otra vez. Como lo podré un 18 de noviembre de 1986, a las 3 de la mañana, en la calle 10, conocí a Jesucristo. Gloria a Dios. Hay una canción que esa no la compuse yo, la mayoría de las canciones que cantamos las hemos escrito nosotros, pero esta la compuso un amigo nuestro muy conocido en el ámbito cristiano, hermano Juan Romero, y él la compuso y yo se la descompuse un poco. Pero dicen por ahí que cada quien habla de cómo le ha ido en la feria, ¿verdad? O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cada quien tiene su testimonio. Usted tiene su testimonio, cada quien aquí esta noche, de lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿no es cierto? Y es un poco amariachada, o más bien de mariachi. ¿Les gusta el mariachi aquí, hermanos? A ver, los que les gusta el mariachi, echen un grito o algo para saber. Gloria a Dios. Hay gente de Centroamérica aquí. ¿Cuántos hay? ¿Hay alguien de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, de Honduras? ¡Ay, Jesús! Andate vos que ando preciso. Dale la pache a ese cipote. ¿Sabe? El Señor me envió a pasar mi tesis ministerial allá en Guatemala. Estuve muchos meses y desde entonces
Acabo de regresar en un concierto con Radio B en Guatemala y Dios ha hecho algo en nuestra vida y ha identificado nuestro ser con Centroamérica, ¿verdad? Y hemos hecho muchas cosas, incluso esta grabación, no le vayan a decir a los mexicanos, por favor, a mi raza, muchos creen que este es un mariachi mexicano, yo soy un mariachi chapín, hermano, el que me... Aleluya. Gato por liebre, no. Vamos a cantarlo, hermanos, y a ver si pueden, ¿saben echar gritos aquí? A ver si es cierto, hermano, que se oiga un poquito más de música en los monitores. ¡Que se oiga el grito! ¡A su nombre! Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaron dos, le faltaron muchas, las 99 dejó allá en Centroamérica y por todo Texas a buscarme fue. Me encontró allá en San Miguel, casi llegando a Cojutepeque, y me tomó en sus brazos, curó las heridas y al redir volvió. ¡Ay, dolor! Ya Cristo te quitó, a su nombre. Si no puede decir gloria a Dios, diga aleluya. Cristo vive. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que bien crudos van, vagan por las calles y aún llegan a los templos y bien echando mentiras y siempre peleando. Y pa' que les cuento, las 99 dejo aquí en Dallas y por Guatemala a buscar y te fue. Te encontró comiendo pollo campero, cruzando del río y te tomó en sus brazos, curó las heridas y al redil volvió. Yes, a su nombre, gloria al Señor. Qué lindo es Cristo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hermano del sonido, vamos a pasar la canción que tienes apuntada ahí. Pásate esa que tienes ahí y sigue con la que sigue, por favor. Es una canción que tiene un título que mucha gente no le gusta, hermano. Aleluya, duele a veces. ¿Sabe cómo es el título de esta canción? Yo la compuse en una inspiración que Dios me dio una madrugada. Estaba yo leyendo, no orando, estaba leyendo. Eran como las 3, 4 de la mañana, pero leyendo, no orando, soy sincero. Y me encuentro una porción bíblica que me habla y empecé a escribir esta canción que lleva por título Billete Falso. Es el número uno del siguiente CD. Vamos a escucharlo, ¿está bien? ¿Dicen amén o ay, ay, ay? Gloria al Señor. No le dedique esta canción a nadie, hermano, por favor, ¿eh? Pero escúchela, es una reflexión. Falso. Billete falso, tarde o temprano, de entre la iglesia te aparecerás.
Que se oiga, es para el Rey de Reyes, hermano. Quiero cantar una última canción. Esta canción es la número 8. Lleva una dedicación muy especial. Hay matrimonios aquí esta noche. Levanten la mano los matrimonios. Dije matrimonio, no martirimonios. Matrimonios. Gloria al Señor. ¿Cuántos que todavía tienen, no sé, mucho tiempo, años de casado, todavía se aman y se dicen que se aman? Casi no se oyen los amén, nomás el hermano ya está en luna de miel todavía. Gloria a Dios. Quiero dedicarle esta canción a todas las parejas, sobre todo a la mujer, que a veces nos aguanta mucho a nosotros, los esposos, que a veces somos muy inconsiderados. Esta canción es un regalo de cumpleaños que yo le hice a mi esposa cuando cumplió años, y lleva por título Yo Quiero Ser, es el título de mi más reciente CD, y realmente este es el deseo de un varón cristiano hacia su mujer. Amén. Vamos a escuchar. Hay en su mente la palabra entendimiento, porque esta noche estaremos hablando de la mente del ser humano. Dice aquí Pablo, nuevamente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tome asiento, por favor, los que están en el auditorio. Quiero, predicando por un momento en esta noche, llamar el sermón las sin bestias delante. El corazón es mencionado en la Biblia más de 800 veces como una palabra antropológica. En el corazón del hombre encontramos el centro de lo que son nuestras emociones, sentimientos, conductas de comportamiento, actitudes, pasiones. Cuando hablamos del corazón del ser humano, estamos hablando, desde el punto de vista bíblicamente, estamos hablando de la mente. Ustedes pueden encontrar tanto cuando David hablaba del corazón, el salmista David, estoy hablando de David el salmista, nos vamos mucho más antes en el tiempo de los patriarcas, en el Antiguo Testamento, y aún en la era del Nuevo Testamento encontramos que cuando se habla en la Biblia del corazón, la mayoría de las veces se está tocando el punto de la mente. Recuerde que Jesucristo mismo dijo en el gran sermón de la montaña, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No estamos hablando obviamente de un corazón tipo músculo, si estamos hablando literalmente del músculo que es el corazón, porque muchos tenemos el corazón sucio de tanta grasa. Estamos hablando de la mente, de la conciencia, del razonamiento. Nos vamos a la escritura y estamos hablando de esto que nosotros llamamos corazón, que es lo que tenemos acá arriba. Por eso inclusive los niños que tienen una mente tan inocente, tan inofensiva, tan sana, Jesús mismo decía de ellos, dejad que ellos vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En la mente se libran las más grandes batallas, se desatan las más fuertes revoluciones, se determinan y se deciden las más importantes resoluciones del ser humano. De acuerdo a la psicología moderna, la mente es extraordinariamente compleja y muy difícil de descifrar y constantemente desafiante. Es inquisitiva, independiente, vulnerable y sobre todo muy abierta. Escuche bien esta palabra, muy abierta la mente a recibir todo lo bueno tanto como lo malo. Por eso por ahí se ha oído mucho la palabra subliminal. Mensajes inconscientes, subliminales, mensajes que nos avientan a través de los medios masivos de información, televisión, periódico, radio, etcétera. Nuestra mente tiene una capacidad tremenda, maravillosa, fenomenal, de captar todo lo que nuestros ojos están viendo y nuestros sentidos están recibiendo, oyendo, mirando, contemplando, y es como una esponja. Pero tanto así como recibe lo malo, recibe también lo bueno. Lo más increíble es que la mayoría de las veces recibe más lo malo que lo bueno. Si nos vamos a la palabra, las luchas más grandes como cristianos nosotros tenemos acá en la mente. Y yo digo y creo con mi corazón, y tengo casi 30 años predicando esto, que las batallas se libran primeramente en la mente. La mente hace o deshace al ser humano. Los fracasos más grandes
y las victorias más grandes se encuentran aquí en la mente. Miles de seres humanos diariamente se suicidan porque pierden la guerra contra la mente. Otros se vuelven locos o simplemente se encierran en un cascarón, no hablan con nadie. En esta noche yo quiero que tú oigas el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. El cristiano, sobre todo, tú que me estás viendo a través de televisión, hombre, mujer, grande, pequeño, niño, niña, quien seas, todos estamos batallando diariamente con este asunto de la mente. Y hay cinco bestias que están atacando esta mente. Y tan solamente nosotros tenemos que aprender a combatir estas bestias que vienen contra nuestra mente para poder superar y tener victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El apóstol Pablo por eso dice, aleluya, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria a Dios. Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que tu mente pertenezca a Jesucristo. La voluntad de Dios es que tu mente prospere. La voluntad de Dios es que tu mente sea enriquecida espiritualmente. La voluntad de Dios es que tu mente sea bendecida por la unción y el toque del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Un aplauso a Jesucristo en esta bendita noche. Aleluya. Tu mente es muy vulnerable, muy sensible. Y hay cinco bestias que atacan a la iglesia constantemente. Y lamentablemente y desafortunadamente estamos perdiendo la guerra contra estas bestias que nos atacan. La primera bestia que viene contra tu mente es la bestia que yo llamo preocupación. Y si nos vamos a la Biblia, la preocupación es un pecado delante de Dios. Porque la palabra nos enseña a confiar en Dios. Es más, la escritura dice: no se afane vuestro corazón. ¿De qué te sirve a ti que te preocupes de cosas que no tienes control? Algunos vienen a la iglesia preocupados por mañana o por la semana que viene, o por la colegiatura, o el dinero, o el pago, no sé qué, y se la pasan constantemente preocupados. ¿Y qué pasa? Que ustedes han permitido que esa bestia grande de la preocupación se introduzca en su mente y le robe la bendición de confiar en Dios. La preocupación es tremenda, porque la preocupación incapacita al cristiano. La preocupación te hace un lisiado. La preocupación te roba de bendiciones de Dios. Hay cristianos cojeando en la obra de Dios, arrastrando los guaraches, porque se la pasan hasta con la mente tan preocupada, hasta se les nota, reflejan en la cara la tremenda fuerza de la preocupación. Así siempre se la pasan arrugados de tanta preocupación. Tú que me estás mirando a través de televisión, te la pasas preocupando desde que te levantas hasta que te acuestas, en el día, en la noche, a toda hora, 7 días a la semana, preocupándote. Que cómo, que olvídate de las preocupaciones y aprende a confiar en Dios. Dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor esta noche. ¡Aleluya! Hay gentes que no duermen preocupándose. No tienen la paz de Dios. Se acuestan y se la pasan preocupados. ¿Cómo le haré? Ay. Y se voltean para acá y se voltean para allá y miran el reloj. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ay, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a conseguir el dinero? Me faltan $20. ¿Y cómo le voy a lograr? Ay, ¿y pasaré el examen? ¿Y cuando me hagan las preguntas en la oficina de la migra, cómo le contestaré?
Y cuando pase por la frontera, ¿qué diré? American, American. ¿O cómo me saldrá la palabra? Ay, no sé. Ay, olvídese de todo. Viva en bendición. Confíe en Dios. Acuérdese que hay un Dios que se encarga de usted, que ha dicho que no te dejará nunca y estará contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y el Dios a quien nosotros servimos es más grande que el problema, es más grande que la necesidad, es más grande que el diablo. A su nombre sea la gloria en esta noche. Alabado Dios. Es horrible la preocupación. Hay gentes que se preocupan por tonterías. Se ponen hasta viejos preocupándose. Se les cae el pelo preocupándose. ¿Ah? Por eso la gente en América vive tan pocos años. Acaban de sacar a una viejita en los campos de Italia que cumplió 119 años. Le preguntaron cuál es el secreto de su vejez, de tantos años de vida. Dijo la señora: fumo, tomo y no me preocupo de nada. Bueno, aparte de la fumada y la tomada, que no le aconsejo a nadie, la tercera cosa que dijo, muy buena: no se preocupa. Las preocupaciones matan la mente. Tú dices, pero ¿cómo? Porque la mente, según la psicología, afecta las emociones, los sentimientos, las pasiones, el comportamiento y la conducta del ser humano. Está comprobado y recomprobado mil veces. Acarrea cuestiones serias como las tensiones, como el estrés. Y luego se refleja en taquicardias, en hipertensión, sangre alta, sangre baja, presión arriba, presión abajo, abajo. El colesterol baja y sube, el azúcar sube y baja, y afecta muchas cuestiones hasta fisiológicas, todo porque usted se preocupa. Y muchas veces se preocupa y no tiene control del asunto. Si hace calor se preocupa, si hace frío se preocupa. Si el niño está muy gordo se preocupa, si está muy flaco se preocupa, si hay mucha comida se preocupa, si no hay bastante comida se preocupa, si gana se preocupa, si no gana se preocupa, si trabaja se preocupa y si no trabaja también se preocupa. Gloria a Dios. Es tiempo de que usted agarre al toro por los cuernos y diga: ¿sabes qué, diablo? Ya no me voy a preocupar, voy a confiar en Dios, voy a ponerme en las manos de Dios. Él es más grande, Él se encarga de mi vida. Alabado sea Dios. Un aplauso a Jesucristo. Oh, amigo, ven que me estás viendo a través de televisión. En este lugar, aquí confiamos en Dios. Oh, qué lindo confiar en Dios. La gente que confía en Dios hasta lo irradia con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque esté chimuelo, dele una sonrisa al Señor. Hay muchos factores que contribuyen, ¿sabe? Usted prende la televisión en la mañana y puras noticias malas. Ya no escuchamos noticias buenas. Yo no recuerdo en los últimos 30 años haber escuchado buenas noticias en la televisión. Todo es malo. Bombas, suicidios, arrestos, avionazos, accidentes, homicidios, drogadictos, narcos, carteles, homosexuales, lesbianas, de todo. Termina uno de ver las noticias media hora y está uno así: hoy no voy a salir, está muy fuerte el crimen en Dallas, no voy a subirme al carro porque va a tronar el motor. Ay, están diciendo que el aire está contaminado, que la polución, que el polen, que la alergia, que el índice, que las estadísticas. Reprenda al diablo, hombre. Usted es un hijo de Dios, aleluya. ¿En quién ha creído usted? Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creíste en Dios? Creed también en mí. A su nombre. Hey. La próxima vez que usted venga a la iglesia, deje las preocupaciones allá afuera. Algunos entran por las puertas de la iglesia así.
con una carga. Olvídese de afuera. Si mañana la policía lo va a arrestar, o si le falta, no sé, no tiene, o que no tiene, usted entra a la iglesia y levante su corazón y su mano. Yo he venido a alabar a Dios en esta noche. Yo he venido a recibir de Dios en esta noche. Yo reprendo al diablo. Lléname, 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 Dios, de tu gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Denle porras a Jesucristo. Las cinco bestias de la mente. La primera bestia, la preocupación. Y usted tiene en sus manos la autoridad de atar esta bestia y de echarla fuera. ¿Usted va a dejar que la preocupación lo domine, o usted va a dominar la preocupación? Tu mente, tú tienes control de ella. En el nombre de Jesús. Más grande es aquel que esté en nosotros. 1 Juan 4:4, que aquel que esté en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. He dicho más que vencedores. 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 Alabado Dios. ¡Gózate, chilo! La segunda bestia que ataca la mente se llama temor o miedo. Los psicólogos dicen que el temor y el miedo pueden llevar hasta la misma muerte a la gente. La Biblia dice categóricamente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sin un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El teólogo Juan decía que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y los que confían en Dios no tienen por qué permitir que se adueñe de sus mentes el temor. Pero sin embargo, hoy vivimos en una época cuando los temores invaden nuestras vidas. Los temores ahogan nuestra existencia. Tenemos incontables millones y millones de seres humanos que deambulan por las ciudades de nuestro mundo constantemente atemorizados de una y de otra cosa. Unos le tienen miedo a las enfermedades, otros le tienen miedo a la vejez, otros le tienen miedo a los aviones, a los carros, a los trenes. Ya estamos entrando en esto, en lo que llamamos fobias: claustrofobia, hidrofobia, aracnofobia. Claustrofobia es tener miedo a estar encerrado en un lugar pequeño. Hidrofobia es el que le tiene miedo al agua. Hay quienes le tienen miedo. Hay quienes ven una tina de agua y ¡ah! Y por eso se la pasan semanas sin bañarse. Aracnofobia, los que le tienen miedo a las arañas. Cucarachafobia también hay. Hay quienes sufren de diezmofobia porque le tienen miedo pagar los diezmos. ¡Alábalo! Esos son ladrones que no le pagan a Dios lo que le deben. ¡Ladrones! Y luego hay quienes están constantemente acomplejados. Sufren de complejos. Complejos de gordos, complejos de flacos, complejos de muy morenos, de feos. Déjame decirte una cosa que me estás mirando a través de la televisión. Los que estamos en Cristo somos lindos y bellos. Todos los que estamos en Cristo somos lindos y bellos. Feo el diablo, feo el diablo. Nosotros somos hijos de Dios. A su nombre. Aleluya. Pero hay gentes, hermano mío, que sufren de esos temores, de esos miedos, de esos complejos. Hay gentes grandes, ya grandes, viejas, que tienen miedo, hermano, a la oscuridad,
Algunos hasta ya son abuelos y todavía duermen con el foco prendido. La 1, 2 de la mañana y le dicen a su esposo: viejo, déjame el foco del baño prendido porque como que he visto unas sombras en estas últimas noches. Ay, ay, no vaya a entrar el cucú y te vaya a comer a las 3 de la mañana, aleluya. Yo tengo un Dios grande y poderoso que está conmigo y acampa en derredor de los que le temen, aleluya. Dice la palabra: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. A su nombre sea la gloria en esta noche. Un aplauso al Señor. El salmista decía: no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo está acá. Aquí se libran las guerras más grandes. Acá, acá. El corazón está acá. Porque una persona que pierde la mente, le desconectan las máquinas del corazón y lo hacen por muerto. Por eso te estoy tratando de enseñar algo esta noche que quizás no sabías. Que cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Y cuando dice también del corazón, salen las cosas buenas como malas, es porque de acá, ese es el corazón. Este. Tú tienes que poner esto en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo a los romanos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice aquí: no os conforméis a este siglo. Este siglo toma tu mente y la picotea y la condiciona y la predispone y la pone de la manera que el mundo quiere. Satanás controla todos los aparatos del mundo y usa todos los instrumentos que tiene a su disposición para manipular todos los medios de información que llegan a nuestros sentidos para cambiar nuestra forma de pensamiento. Por eso dice la palabra que llevemos todos nuestros pensamientos a Dios. ¿Qué dice Isaías? Que los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Hay muchos cristianos en las iglesias que hoy están sufriendo. Hoy están fracasados, frustrados, derrotados, arrastrando los guaraches, viviendo una vida mediocre, porque no han sabido superar y no han sabido ganar la guerra contra estas bestias que vienen a la mente nuestra. Pero en esta noche es tiempo de que tomes la autoridad de Dios y agarre esas bestias de la mente y la eches fuera. Dile: preocupación, yo te echo fuera, te echo fuera. Temor, te echo fuera. Miedo, te echo fuera. Complejo, te echo fuera. Gloria a Dios. ¿Qué importa que estés gordo? La nube que va a levantar a su iglesia de Jesucristo aguanta gordos como flacos. ¿Qué importa que tengas la cara cuadrada o redonda? O que seas chaparro muy alto. Eso significa que todos somos una creación original muy diferente delante de la presencia de Dios. Aleluya. Somos como un jardín de flores y cada florecita es diferente. Unos son así, 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 ajá. Unos son más largas la nariz como yo, a mí me llaman el chato. Pero yo tengo una excusa, yo soy judío. ¿Qué excusa tienes tú? ¿Sabes una cosa? Es el diablo el que se ha metido en tu mente para hacerte pensar que eres feo. O que eres muy negro, muy blanco. Y complejos destruyen, te roban tu estima propia, te hunden, te aplastan, te hacen menos, te arrinconan. Y todo esto lo utiliza el diablo para hacerte un cristiano fracasado. Son las bestias, la
las bestias en la mente. La preocupación, el temor, los miedos, los complejos. Número 3, los complejos. Número 4, la duda. No hay una cosa más abracadabrante, más espeluznante que la duda. Pequeña, la palabra duda, doubt, pero capaz de tirar todo lo que tú has hecho en Cristo a la basura. En la iglesia de Jesucristo en este tiempo contemporáneo hay exorbitante cantidad de gente que no son bendecidos porque dudan. No tienen un milagro porque dudan. No son sanados porque dudan. No prosperan porque dudan. Y son como las ondas del mar que suben y bajan, que no están ahí arriba, para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. La duda es espantosa. ¿Te imaginas que los discípulos hubieran dudado en aquella época primitiva cuando más se necesitaba la fe? La palabra del Señor dice categóricamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame decirte una cosa: la diferencia entre un cristiano de victoria y un cristiano fracasado está en una palabra de dos letras: fe. Eso es todo. Fe, fe, fe. El que no cree no tiene nada. El que tiene fe tiene todo, recibe todo. Hay milagros, hay maravillas, hay bendición de Dios, hay prosperidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. En esta noche agarra la bestia de la duda y échala fuera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! La Biblia te habla de un hombre que estaba paralítico y que cuando supieron que Jesucristo estaba en Capernaum, o como se dice en hebreo, Cafarnaum, donde hemos ido tantas veces, y esperemos que usted un día vaya con nosotros, y ojalá que estén orando por Israel en estos días. Hay que orar muchísimo por Israel. Pero allá en Cafarnaum, que está como unos 20 minutos de Tiberíades en la Galilea, la ciudad de Pedro, allí un día Jesucristo llegó de una campaña y la gente se aglomeró en aquella casa para recibir el mensaje de Dios, milagros, el toque de Jesucristo. Y había un hombre enfermo, paralítico, que no podía llegar, no sabía cómo llegar. Pero habían 4 que lo conocían, que tenían fe. Tenían tanta fe que no vieron las imposibilidades, no vieron las dificultades, no vieron los contratiempos, no miraron las turbulencias, no miraron el pesimismo ni el negativismo. Dijeron: bueno, ahí está Jesús en aquella casa, hay como 2,000 o 3,000 personas que lo están tapando, no podemos entrar, no hay puerta, no hay ventana, a ver cómo le hacemos, pero para allá vamos. Se llama fe, 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 llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Ah? Y se fueron hacia esa dirección, y cuando llegaron a ver cómo le hacían, no se podía meter ni por aquí, ni por aquí, ni por allá, ni por allá. Se les prendió el foco: subámonos al techo del lugar. Y se subieron arriba al techo, y Jesús está predicando abajo en la casa de Pedro. Y hermano, aquella gente dijeron: ¿y ahora cómo le hacemos? Estamos en el techo con el pobre paralítico tú ahí tirado. Pero estos 4 tenían fe y dijeron: pues vamos a hacer un hoyo en el techo, vamos a romper el techo, vamos a empezar a quebrar el techo. Y empezaron a, con las manos, con las sandalias, a como fuera ahí, empezaron a deshacer el techo. Y yo no sé cómo estuvo el asunto, porque no se dice muchísimo ahí en los evangelios, pero más o menos uno especula y uno más o menos tiene una visión, un panorama, un cuadro, un escenario de lo que se llevó a cabo. Yo me imagino que fue algo pero maravilloso. De repente Jesús está predicando: y yo soy el camino y la verdad y la vida, y quién sabe qué, y esto, y usted sabe, bendita palabra de Dios, y la gente recibiendo. Y de repente está Pedro al lado de él, ahí, y de repente que le cae un pedazo de techo en la cabeza, hombre. ¿Qué onda? No dijo qué onda, porque Pedro no era mexicano, pero hay que mexicanizar un poquito el mensaje en esta noche, porque hay mucha raza mexicana. Y por los salvadoreños, va pues, mire.
por si hay salvadoreños aquí, hombre. Y los guatemaltecos, bien, hombre. Y si hay puertorriqueños, mira, ¿qué pasa ahí, hombre, chico? ¿Qué pasa, nene? Y por si hay un argentino, che, pibe. Usted sabe cómo son los españoles. Rediez, hombre, que está pasando algo aquí, hombre. Yo lo que sé es que estaban abriendo el techo y aquel paralítico estaba todo estirado y aquellos cuatro tenían fe. Dijeron, no podemos por abajo, ni por las puertas, ni la ventana, pero nos vamos a meter ahí porque vamos a llegar hasta donde está Jesucristo para que Jesucristo lo toque y lo levante. Donde hay fe, hay milagro. Donde hay fe, se mueve Dios. Donde hay fe, hay maravilla. Donde hay fe, algo pasa, algo pasa. A su nombre la gloria. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aleluya! Y yo no sé si Pedro se quejó y dijo, oye, ¿quién me va a pagar el techo? Yo me imagino que si se atrevió a quejarse, Jesús le dijo, cálmate. Ahorita levantamos una ofrenda para reponer el mugre techo ese. Y bajaron al paralítico del techo hasta abajo. Y Jesús lo sanó. Y honró la fe de aquellos cuatro. Escúchame. No hay nada imposible para nuestro Dios. Todo está en la mente. Las victorias se ganan primero acá, primero acá. Y una vez que se ganan acá, se reciben en nuestra vida completa. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Un aplauso, Señor, esta bendita noche. Aleluya. Nosotros le servimos a un Dios grande, maravilloso, que no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Alabado Dios. La abuelita de mi esposa hace 3-4 semanas estaba moribunda. Elena Ruiz Mata tiene 85 años, cristiana de muchos años, una mujer que ama a Dios. De repente un sábado en la noche recibimos la llamada de Chihuahua, Chihuahua, México, que su riñón le está fallando, que su corazón no le está trabajando correctamente. Y cuando empiezan a fallar los órganos principales del cuerpo humano, es que hay un colapso que viene. Usted sabe que cuando así pasa con un automóvil, que de repente le falla el carburador, las bujías, el motor, las llantas, se quedó en la carretera. Se empieza a asustar uno más y más. De la gente empezó a venir, la familia de todos lados. Yo estaba predicando en Carolina del Norte. Prediqué con un amigo mío, pastor Javier Fernández, de Venezuela. Prediqué con otro amigo pastor llamado José Chacón, que estuvo con ustedes aquí predicando. Grandote, alto, puertorriqueño. ¿Cuántos se acuerdan de Chacón? Yo lo mandé para acá también porque le dije, tiene que venir a Jesucristo en mi refugio para que sepa lo que es la bendición de Dios aquí en Dallas, Texas. Amén. Grandote él. Amigo de muchos años. Fuimos a otra iglesia, tres iglesias. Y donde quiera que fuimos, vamos a orar por Elena Ruiz Mata. Y no fue asunto de, hermanos, acuérdense en sus oraciones de orar por... No, pónganse de pie y vamos a orar. En caliente vamos a clamar a Dios para que ahorita mismo se estremezca el trono de Dios allá arriba. Aleluya. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho, dice Santiago. Aleluya. Y luego mi esposa andaba orando por allá, y la familia de mi esposa orando, y la mamá de mi esposa que es pastora orando, y mis papás en Virginia orando, y la iglesia orando, y a todo mundo yo andaba orando, orando, orando. Ya para el domingo en la tarde, después de 24 horas, llega una llamada: la señora se está mejorando, el riñón está trabajando, el corazón está trabajando. El lunes en la tarde se siente mejor, el martes la dejan salir del hospital, ya está en la casa, comiendo, caminando, alabando a Dios. Hay un Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que hace milagros y maravillas. A su nombre, dele porras al Señor esta noche. Aleluya. Hay
esa bestia de la mente, amarrarla y echarla fuera. La bestia de la duda. No dudes. No dejes que el diablo meta duda. Cree la palabra. Dios no ha cambiado. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. 30 años que conozco a Jesucristo, Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. El mundo puede cambiar. El gobierno americano piensa, pronostica, especula, imagina, planea, planifica, programa, proyecta, tiene estrategias. Pero Dios es el único que se glorifica. Y sabes que los médicos muchas veces hasta nos prometen: vamos con el especialista. Porque antes nada más habían puros médicos, ahora hay especialistas para todo. Tienes que ir con el barrilólogo, el ojólogo, el narizólogo. Yo sé que es un otorrinolaringólogo, yo sé, otorrinolaringólogo, y me lo sé aventar bien la palabrita, me tomó tiempo aprenderla. ¿Ah? Hay de todo. Antes el puro, vas con el médico, sí, ¿con cuál? El médico se acabó, ese hace todo. Este hasta saca callos y uñas y cura, todo ese hace. Ahora tienes que irte con el, si tienes de los ojos, tienes que irte con 5 médicos ahora. Pero sabes que muchas veces llega con el médico y, bueno, aquí tómate esto y no te sale bien. Pero hay un Dios que nosotros predicamos en esta iglesia. Hay un Cristo que no ha cambiado. Ese Cristo es el salvador de la iglesia. Es el sanador de la iglesia. Es el libertador de la iglesia. Es el hacedor de maravillas. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos creen que Él sigue haciendo milagros y maravillas? ¡Alabado Dios! Todo lo que necesitas es fe. Fe. Una vez llegó un hombre, le dijo: Señor, quiero que vayas a mi casa porque tengo a alguien que está enfermo. Vete, que ya está sanada. Ya la palabra, la fe, se fue creyendo. Dios ha dicho en su palabra: si crees, recibes. Pero ahí tenemos hoy millones que no creen, que dudan y ponen en tela de duda la palabra. Y oyen los mensajes y no lo creen. Muchos que están oyéndome a través de la radio y viéndome a través de las cámaras de televisión no creen en milagros. Pastores que tienen años predicando y no creen en el mover de Dios. No creen en la unción del Espíritu Santo. No creen en la sanidad divina. Y están como están y no prosperan y parecen momias de Guanajuato porque no creen. Pastores aplatanados, rascuaches, mamarrachos, arrastraguaraches, wishiwashi, que no creen. Déjame decirte una cosa: gracias a Dios que hoy hay una generación de gente loca que cree, que cree, que cree, que cree, que cree lo que la palabra dice. Y Él no ha cambiado. Él hoy se está moviendo más que nunca. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Las obras que yo hago, mayores que estas, ustedes harían en mi nombre. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Hay una cosa que Dios quiere hacer en tu vida y no puede, porque tienes la bestia de la duda. Tome su asiento. Tienes la bestia de la duda y Dios no puede hacer el milagro. Dios no puede mientras no creas. Por último, la quinta bestia. Y esta bestia está esparpajando como nunca antes. 5 bestias de la mente: la preocupación, el temor y el miedo, los complejos, la duda y número 5, la bestia que yo llamo la culpabilidad. Déjame explicarme un poquito. Hay mucha gente que está sufriendo de esto que yo llamo la culpabilidad. Es algo de donde el diablo se ha agarrado
para robarte la libertad en Cristo. Quizá antes de venir al Señor, tú eras un criminal, un bandolero, un drogadicto, un mujeriego, un homosexual, una lesbiana. Y no has entendido cabalmente lo que la palabra dice. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. No has entendido 100% que lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Y cuando Isaías dice en el capítulo 1, si vuestros pecados fuesen rojos, ahora vendrán a ser como blanca lana. Eso es una cosa verdadera. Borrón y cuenta nueva. Pero el diablo todavía sigue usando la culpabilidad para hacerte sentir a ti que eres una porquería, que eres un miserable. Y como consecuencia hay miles de evangélicos en las iglesias que no prosperan, que no maduran, que no crecen, porque tienen el martillo de la culpabilidad constantemente apretándolos. No eres digno de cantarle a Dios. No eres digno de llamarte cristiano genuino. No eres digno porque fuiste esto, hiciste esto, eras aquello. Inclusive voy a ampliar en esta noche lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes, quizá de pequeños, y esto me lo indicó el Señor, que lo compartiera, es un punto delicado. Muchos de ustedes quizá fueron abusados por un padrastro, un tío, un hermano, un primo, un vecino. Tanto mujeres como hombres. Y yo sé que es una memoria dolorosa. Es un recuerdo reprimente que te causa estragos, que no quieres ni aflotar. Pero tú sabes que ahí está latente. Tenías 4, 5, 3 años, 7 años, 8 años cuando alguien tocó las partes privadas tuyas. Y no quieres recordarlo. Te duele. Lo más triste es que muchos de ustedes hasta sienten, quizás hasta me gustó. Pero es un dolor increíble que te ha causado. Te ha impedido crecer, te ha impedido liberarte completamente, y como consecuencia algunos son hasta incapacitados espiritualmente. Quizá tienes talento de Dios, llamado de Dios, y no puedes florecer en ello, prosperar en ello, porque eso te atormenta. No le platicaste a nadie nunca. Te daba pena decirle a tu mamá y tu papá. Estás casado ya, grande. Te da más pena decirle a tu esposo o tu esposa, y te lo has guardado. Ese recuerdo, esa memoria, como un cáncer que está reprimiéndote. Se llama culpabilidad. Esa maldita mugre, cochina bestia de la culpabilidad que usa el diablo para atormentarte. Dios me dijo, dile a la iglesia que ya no le permita al diablo que lo atormente más. Ese mugre diablo ya está vencido. Ese pezuñudo, ese cornudo, ese sinvergüenza, esa antigua dragón, esa serpiente del pasado, ese demonio un día tendrá que doblar su rodilla y reconocer a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hace 2000 años en la cruz del Calvario Jesucristo lo venció, lo venció, lo venció, lo venció y lo aplastó. Y tú tienes en esta noche, número uno, que perdonar a los que te ofendieron. Tú solito decirle, Señor, ok, yo perdono, aunque hayan pasado 40 años, 20 años, 15 años, perdono al que me hizo daño por mi bien. Límpiame con tu sangre. Segundo, en esta noche libérame. Y tercero, en esta noche yo sé en quién estoy parado. Estoy parado sobre la roca.
Estoy parado sobre Jesucristo. Y nada y nadie me van a robar la bendición. Ya no, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un aplauso al Señor. ¡Oh, gloria! Yo sé que usted dice, hermano, pero lo que se hizo contra mí no tiene perdón. Escúcheme bien. Y hay pecados que dice uno, ¿cómo quisiéramos vengarlos? Pero ya somos de Dios. Tú tienes que meterlo todo bajo la sangre del Cordero de Dios. Te está comiendo, te está dañando, te está despedazando, te está robando. Hay hermanos y hermanas hasta que ni siquiera fructifican sus matrimonios y sus familias correctamente por causa de eso. Algunos matrimonios no pueden prosperar en todas las áreas que Dios quisiera a raíz de eso, porque la mujer se ve cohibida, reprimida por esa memoria, por ese recuerdo, por esa remembranza. Hombres igual. Quizá antes en el mundo, no sé, también cometiste una fechoría terrible. Déjame decirte una cosa. Cuando tú llegaste a Cristo y doblaste tus rodillas y le dijiste, Señor, perdóname, porque yo cometí homicidio, porque yo vendí drogas a niños, porque yo fui homosexual, porque yo fui una lesbiana y me acosté con mujeres. Cuando tú le confesaste tus pecados, Jesús te miró y dijo, los oí, te perdono, te lavo con mi sangre, te limpio, te hago una nueva criatura. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en esta noche lo que están viviendo a través de televisión y lo que están en este gran auditorio, Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, mente, razonamiento, conciencia, tu corazón acá arriba. Transforma este corazón esta noche. Y en esta noche le vamos a decir al Señor, Señor, yo voy a tomar autoridad y voy a echar fuera la bestia de la preocupación, la bestia del temor, la bestia del complejo, la bestia de la duda y sobre todo la bestia de la culpabilidad. Amén, baja tu cabeza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias en esta noche porque has hablado a nuestros corazones. Porque hoy te necesitamos más que nunca. Hermanos, abran estas cortinas, por favor, lo sugieres. Y permíteme el piano tantito para yo tocar algo solito ahí, hermano. Si me quiere acompañar el coro, Juanito, ven para acá también. Pero esta noche es una noche especial. Es una noche donde Dios ha hablado a tu vida. Yo te hago un llamado especial. Que tú vengas y le digas, Señor, ya no quiero vivir así. Ya no quiero cambiar. Y todos los que están en este auditorio por estas bestias de la mente, cuando yo cuente a tres, quiero que te levantes de tu silla y vengas corriendo a este altar y le digas, Señor, yo quiero que tú me liberes de estas bestias. No me quiero preocupar más, ni quiero tener más miedo. En el nombre del Señor, 1, 2 y 3. Dile, Señor, yo quiero que tú me liberes de complejos, de la duda, de la culpabilidad. Esta noche, ven y dile, Señor, algo me pasó, algo sucedió conmigo, pero hoy, Señor, tú me vas a liberar. Tú me vas a liberar.
Dios. Dile, Señor, quiero que tú hagas la obra. Esta noche, dígale, Señor, aquí estoy delante de tu presencia para que tú toques mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo que están viendo a través de televisión, si hay un número en la pantalla, llame ese número, que hay alguien que va a orar por usted. Hay un teléfono que se va a dar en este programa de radio para que usted llame, para que ore por usted también. Y vamos a decirle, Señor, vengo a ti, oh Señor, a rendir corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir corazón. Levanta tu mano en alto y dile, Señor, Señor, esta noche tú me vas a liberar. Esta noche tú vas a romper las cadenas. Quiero que cada uno de los que están en este altar, igualmente los que están viendo a través de televisión, con las manos levantadas, los ojos cerrados, diga, Señor, esta noche
yo llego a tu presencia creyendo que tú eres el Cristo que libertas, que rompes cadenas. En esta noche yo echo fuera la bestia de la preocupación, la bestia del temor, la bestia de los complejos, la bestia de la duda, la bestia de la culpabilidad. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta noche, en el nombre, en el nombre, en el nombre, dígalo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, recibo, recibo liberación, recibo liberación. Señor, toca mi mente, toca mi mente, renueva mi mente ahora. Zaira mató Romo Lobo Conda. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, mira, Señor, este pueblo que se ha reunido en este altar, estos incontables ministros ahora, rompe toda cadena, Dios mío. Que hoy en adelante empiecen a ocurrir milagros, liberación, sanidades, prosperidad, Dios mío. Tú vas a abrir puertas, Dios mío. Yo rompo toda cadena del diablo, Dios mío. Aquellos que están mirando a través de televisión sean tocados, ministrados, bendecidos, Señor mío. Y si hay alguien que no te conoce en esta noche, reciba a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, aleluya. Haz la obra, haz la obra, haz la obra. Pama, torro, molobo, corrobo, condara, majaya, sabandara, masía. Toca, Dios mío, esta vida, toca, toca ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca, Dios mío, ahora. En el nombre de Cristo, recibe, recibe, recibe. Ahí está la mano de Dios moviéndose, 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 moviéndose. Reciba liberación. Se acabó la duda, se acabó. Se acabó ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Hay liberación, hay liberación, hay liberación ahora. Amasila marabacondoro mojoya. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios en esta noche. Recíbelo, 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 recíbelo. Toca estas vidas, toca estas vidas ahora. Padre Santo, ministra, 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 mi hermana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Hoy la máquina maraba corrobo con dono mojoya. Ahí está la mano de Dios obrando. Ser igual. Aleluya, ahí está la mano de Dios. Renuévame. Dígaselo, renuévame, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, dígale. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Míreme tantito, míreme tantito, el hermano Garilio, un momentito. Escúcheme bien esto. El último punto que toqué, la bestia de la culpabilidad, es algo grave. Porque esto roba mucha bendición en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en su crecimiento espiritual. Esta noche usted va a tomar al toro por los cuernos y usted va a atar esta bestia y le va a echar fuera. ¿Cuántos de ustedes cuando fueron pequeños o antes de venir a Cristo, algo pasó en su vida y esto todavía les atormenta la culpabilidad, la memoria? Levante la mano, no tenga pena, sea valiente esta noche. Dios le bendiga. Porque esta noche hay liberación. Todo el que sea valiente va a recibir liberación. Primero que se necesita es reconocer sinceridad que esto nos está agobiando, afligiendo, nos está atrofiando nuestra mente, nos está aplastando la bendición de Dios. Todo aquel que quiera recibir liberación, levante la mano ahora mismo, levante la mano. Muchas mujeres, hermanos, quizá le da pena porque sus maridos o no sé qué, reprenda al diablo. Aquí no estamos para saber, no queremos saber nada. Algo, cualquier cosita que haya sido, esta noche Jesús le va a liberar su mente, le va a limpiar su mente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Levanta tu mano ahora mismo en el nombre de Jesús. Extiéndela para el frente, extiéndela al frente, extiéndela al frente. En el nombre de Jesús, Señor, toda mano que se ha levantado esta noche
yo me uno a esa mano en el nombre de Jesús. Envío unción ahora mismo, Dios mío, y yo te pido, Dios mío, que rompa toda cadena ahora. Ahora rompa toda ligadura, Dios mío. Deshacemos toda cadena del diablo. Destruimos todo cerrojo del infierno. Ahora, ahora, ahora. Culpabilidad te echo fuera. Culpabilidad te echo fuera. Miseria te echo fuera. Ese pueblo ha sido liberado, ha sido renovado, ha sido restaurado, ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Jesucristo ha hecho nuevas estas vidas. Y más otro rolo bocoya. Llamando solo hondo. Gracias a la bajita yo. Toca, 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 toca estas vidas ahora. Eso es, clama a Dios, recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Está hecho, está hecho, está hecho. Está hecho, está hecho. Aleluya, 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 aleluya. Eso es, eso es, eso es. Usted está sintiendo algo que no había sentido antes. Usted está sintiendo la bendición de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Levanta su mano y adora a Dios. Usted está sintiendo el poder de Dios ahora mismo, aleluya. Su mente está siendo liberada ahora mismo. Su mente está siendo liberada, aleluya, por el poder de Jesucristo, aleluya. Como decía Pablo, transformados, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Oh, aleluya. Con las manos levantadas, dígale, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo el mundo dígale, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Oh, dígale, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, dígale, porque todo lo que hay, ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más, Señor, necesita más. Cada día, cada tarde, cada noche, cada momento de la semana, aleluya, necesito, ¿verdad, Juanito? Necesita más de ti. Necesita más de ti. Denle un aplauso al Señor en esta noche. A su nombre. A su nombre. Mañana no se lo pierda, porque mañana posiblemente, no se mueva nadie. Mañana voy a traer un mensaje posiblemente profético sobre la guerra de Armagedón. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar muy pronto? Ya está pasando, ya está empezando a pasar con el conflicto de Israel. Véngase mañana si usted le interesa saber sobre las bodas del Cordero, la gran tribulación, el sello de la bestia, los dos olivos, la guerra final, la venida de Cristo, el arrebatamiento, todo esto. Y aquel que no esté preparado...